Amén. Vamos a, antes de entrar a la palabra, vamos a saludar a los hermanos que están conectados en este día. Que Dios les sea bendiciendo a cada uno de ellos, mi hermano. Principalmente a nuestros hermanos del Anco que están congregados esta mañana, nuestros hermanos de Valdivia, nuestros hermanos de Corral de Piedra, nuestra hermana Jensen en Copiapó, y también una hermanita por el chat está oyendo la palabra desde este lugar de Valencia, España. Así que esperamos que Dios les sea bendiciendo, Dios les sea prosperando. Estos días mandé el libro Generación a color a nuestro hermano pastor Juan Amador de Valencia, y él mandó muchos saludos a esta congregación. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis. Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis, o sea, y Efesios 1:13. Leo Efesios 1:3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y Apocalipsis 13:8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Señor, bendice tu palabra. Toma el control de tu palabra y ábrela para nuestra mente, Señor. Y seas tú bajando a cada uno de nosotros, guiándonos y guardándonos, porque estamos aquí, Padre, para rendirnos y para poder captar este día glorioso y maravilloso que tú nos has dado, Padre. Sabemos que esta carne o esta mente no puede captar tu palabra, pero si tú colocaste el predestinado en nosotros, si tú colocaste ese gene de vida desde antes de la fundación del mundo, ese gene nos hará despertar, Padre, y nos hará ser adoradores genuinos, verdaderos, porque no hay ningún hombre en esta tierra que pueda captar tu palabra, no hay ningún hombre en esta tierra que pueda conocer tu secreto. Solamente es el gene de vida que tú colocaste desde antes de la fundación del mundo. Bueno, te damos las gracias. Te ruego, Señor, por el respeto de cada hermano y de cada hermana, que no hay mente, no hay estudio, no hay conocimiento en esta vida en la cual un humano pueda captar tu palabra. Solamente es si venía predestinado, si él tenía un destino anticipado. Bueno, te damos las gracias. Porque nosotros estamos aquí, Padre, para darte la gloria. Estamos aquí para darte la honra, para darte la alabanza. Y cada hermano y cada hermana
Podemos decir gracias. Gracias por habernos escogido. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias por predestinarme antes que tu mundo fuese el mundo. Señor, gracias. Gracias a ti, Padre, puedo vivir tu palabra. Gracias a ti puedo luchar y puedo sentir la vergüenza del pecado. Puedo sentir el remordimiento y puedo arrepentirme, Señor. Es tu gracia, Señor. Solamente es tu gracia. Porque tú le hablaste a Caín y él no se arrepintió, Padre. Pero, Señor, tú nos hablaste a nosotros y nos dimos cuenta que éramos malos. Que en nosotros había maldad, había pecado, y tan pronto nos dimos cuenta, empezamos a ordenar y arreglarnos y aparejarnos, porque tú eres un Dios grande, tú eres un Dios verdadero. Te damos las gracias y ahora, Señor, permítenos esta mañana que todos los hermanos alrededor del mundo, Señor, que están conectados, como mi hermano pastor Jorge Barrios me decía que ayer habían estado viendo el mensaje el viernes por internet, y hoy día apenas terminada su reunión, luego iban a ver el mensaje. Es la gracia tuya, la misericordia. Permite que sea de vida para ellos y sea de vida para nosotros. Permite no salirnos ni sacarnos nada afuera, sino que estemos siempre centrados en tu palabra. Bendice mi hermano de Corral de Piedra, mi hermano de Lanco, mi hermano de España, mi hermanita de España, de Valencia. Señor, seas tú con ella, guiándola y guardándola. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te damos las gracias. Porque muchos hermanos en este día están teniendo sus reuniones y luego después van a oír el mensaje, Padre. Que ellos sienten el deseo, el interés, Padre, por obrar de acuerdo a tu palabra. Y ahora, Señor Jesús, nos encomendamos en tus manos, reconociendo que sin ti nada somos. Te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Esperamos que Dios en su gracia y en su amor sea Dios guiando. Amén. Mi madre está, como le decía un hermano, un día quizás vamos a llegar y la vamos a encontrar tiradita porque ella no acepta vivir con nadie. Ayer le propuse llevarla a una casa, tampoco quiere irse, quiere morir en su propia casa y sola. Bueno, ese es su deseo, que usted no puede sacar los deseos de la gente. Amén. Y esperamos que Dios sea guiándola y ayudándola. Ahí hemos estado un rato con ella, estamos almorzando cuando le vino un ataque. Y yo creo que para Dios no hay nada imposible. Dios mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Hay mucha gente que va a morir en su ley. No hay nada que los pueda cambiar. Amén. Porque sabemos que el único que puede cambiarlo es Dios. Creo que el hermano Santibáñez, ¿no es cierto? Que está atrás del lente. ¿Es el hermano Santibáñez? No, se parece a un primo de los Santibáñez. Bueno, damos las gracias, damos la gloria, que haya otro matrimonio. Dios le bendiga. Para nosotros es una gran bendición que en este día vengan, porque tenemos muchos hermanos que están de vacaciones. Ahora, si Dios le da el privilegio de quedarse, será mejor también. Porque sabemos que Dios a cada hermano y a cada hermana nos tiene un lugar.
un lugar que Él nos predestinó. No es el lugar que tú escogieres, es el lugar que Jehová tu Dios te escogiere. También damos gracias, antes que me olvide, que esta mañana, anoche, me llamó el hermano dando las gracias por su nueva, nueva niña, nuestra hermana, no sé cómo se va a llamar, nuestro hermano Álvarez, su abuelito. Estaba contentísimo, mi hermano, porque Dios le ha dado una nueva criatura. Así que estamos contentos y alegres que la gracia del Señor Jesucristo ahora sea obrando en cada uno de ellos. Entonces, nosotros tenemos que ser muy agradecidos porque Dios te predestinó. Y yo decía en la oración que no hay mente, no hay mente, no hay conocimiento, no hay universidad, no hay instituto que alguien pueda captar la palabra. El único que la puede captar es que Dios le haya colocado algo adentro. Porque si el hombre la captara con la ciencia que tiene, con la capacidad de estudio que tiene, con la capacidad de intelecto que no tiene, pero también una persona que no sabe leer ni escribir, tiene su propia filosofía. Amén. Tiene la filosofía de la vida, la filosofía del conocimiento de las cosas, cómo se hacen, cómo él la aprendió, o como a él se la enseñaron. Pero cuando venimos a la palabra, tiene que él mismo venir a enseñarnos. Y haber colocado algo en usted y en mí. De lo contrario, no estaríamos aquí. ¿Lo creo o no lo creo? Yo lo creo con todo mi corazón. Ayer mis nietos o sobrinos, no, mi sobrino, uno de 24 años y otro de 21 años, me preguntaban cómo había llegado a la iglesia. Y esa es la pregunta de nosotros, pues llegamos aquí, llegamos acá. Es que Dios lo tenía predestinado. Dios predestinó que conociera a mi esposa en el año 82, perdón, 68, perdón, hermana, en el año 68, y Dios permitió a mi hermano que la abuelita de ella me conversara del Evangelio. Ve, usted dirá, ¿fue casualidad? No es casualidad, es que Dios lo tenía predestinado. Y usted está aquí por pura gracia, por pura misericordia de Dios. Amén. Por eso que usted y yo debemos ser muy, muy agradecidos. Tengamos poco, tengamos mucho, no tiene nada que ver. Lo más importante es que seamos agradecidos en poder entender el plan de Dios, mi hermano. Amén. Porque Dios es real. Dios es verdadero. Dios conoce aún lo que hiciste cuando no te acuerdas. Yo me acuerdo aún cuando estaba en el cajón y el patrón de mi madre me pasaba cositas para que comiera o para que jugara. Yo más o menos de esa fecha me acuerdo de ciertas cosas. Me acuerdo de ciertas maldades que hacía. Que ayer le estaba conversando. Le decía a la otra niña que se subiera arriba de mi espalda para que abriera las puertas y saliera a la calle. Inventamos la manera de poder salir. Éramos maldadosos. Amén. De niño fuimos inquietos, pero damos gracias a Dios que Dios nos predestinó. Y usted está aquí, mi hermano, esta tarde, esta mañana, para decirle cuán agradecidos somos. No es tu mente, no es tu conocimiento, no es tu estudio.
es lo que Dios ha hecho por mí, mi hermano. Mira, en la página 443 de preguntas y respuestas sobre los sellos, la pregunta 184, amén, vamos a encontrar y vamos a comenzar a leer. Hermano Branham, si esta pregunta no cuadra con él, no la conteste, muy amable, se lo agradezco. ¿Qué niños subirán en el rapto? Si acaso los pequeños, gracias. No firmaron ningún nombre. Ahora, si usted no firma, no es necesario. Pero fíjense cuando Dios puso su nombre en el libro de la vida del Cordero, antes de la fundación del mundo. No hay nada que lo pueda borrar. Si Dios colocó tu nombre antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, no hay nada que lo pueda borrarlo. Por eso tu siervo dice, aunque te tenga que traer los huesos, te va a traer los huesos. Porque no te predestinó un hombre, te predestinó Dios. Por las puras sigue luchando con tu carne. Por las puras sigue dudando con tu mente. Si Dios te predestinó, amén, Él sacará lo que tiene que sacar de nosotros. Amén. Amén. Dios puso su nombre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. No hay nada que lo pueda borrar. Porque fue escrita con la tinta de la sangre de Cristo. ¿Cuánto lo creen? No fue escrita 2000 años atrás, mi hermano. Cuando murió en el Calvario. Estamos hablando más de 6000 años. Ya sea así de grande, o así de grande, o así de grande, o lo que sea, es escrito o inscrito de todas maneras. Todos los niños, toda la iglesia, todo lo que hay, y Dios, por su conocimiento anticipado. Ahora nosotros no sabemos, usted dice, hermano Branham, ¿puede probar que usted estará allí? No, señor. Yo no lo puedo probar. Dios me puede utilizar como instrumento para otra cosa. Y a usted también. Pero yo creo y por fe soy salvo. Amén. Porque hay una fe. Hay un predestinado. Esa fe que tú tienes no es tuya. Dios te la ha puesto. La Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe. Tú puedes tener fe mental, tú puedes tener una virtud mental, puedes tener una templanza mental, pero llegado el momento se termina. Llegado el momento explota. Pero si es una fe genuina, no va a explotar. Amén. Dios me puede utilizar como instrumento para otra cosa, y a usted también, pero yo creo y por fe soy salvo. No es por el conocimiento que soy salvo, sino por la fe. Usted tiene que estar aquí esta mañana sentado no por conocimiento, tiene que estar sentado por fe. Por fe tiene que estar creyendo que Dios le va a hablarle. Usted dice, pero ya lo leí. ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver que lo haya leído? Puede que yo lo haya leído 20 veces, 30 veces, 50 veces. No tiene nada que ver. Es la fe que necesito. Es la fe que viene de Dios.
y me hace ver que eso es así, dice el Señor. Entonces sacamos todo conocimiento, sacamos toda idea del mundo. Solamente aquí queda uno solo, Dios. Y así es salvo usted también. Y así es como todos somos salvos. Pero recuerden, Dios es infinito. ¿Lo creen? Infinito, por ser infinito, también es omnisciente. ¿Lo creen? Es omnisciente. Significa que Él sabe todas las cosas. No puede ser, no puede ser omnisciente sin ser infinito. Ven, nunca hubo nada, ni habrá que Él no conozca. Él hasta tuvo conocimiento de toda mosca que habría sobre la tierra. Y cuántas veces cada una de ellas pestañearía. Y cuánto sebo produciría. ¿Y cuánto producirán todas juntas? Dios lo sabe todo. Dios sabe hasta aún lo que tú vas a hacer un momento más. Amén. Amén. Él conocía cada respiro que usted daría. Y cuán profundo entraría a sus pulmones. Eso es infinito. Por eso yo he tenido la certeza, la seguridad, que mi hermano Bravo no lo voy a agarrar más fuerte este cáncer, porque tiene que haber uno. Uno parado en la palabra que venciera. Quizás todos los de la de Pizarreño, todos los de su edad murieron y han seguido muriendo, pero tiene que haber uno que se pare. Porque un profeta nos dijo que cáncer iba a llegar este día a ser un dolor de muela. Por eso no se aflija, hermano, cuando digan que tenga cáncer. No se aflija cuando usted le diga al médico, tú tienes esta enfermedad, oh, gracias, dele la gracia. Porque, ¿por qué me da la gracia, Señor? Es porque ahora voy a orar. Amén. Pero ¿sabe lo que pasa con la mente de la gente que están atrofiadas? Se asustan. Tienen miedo. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque le falta algo más de Dios. Se lo probé 2 semanas atrás el mensaje. Le falta algo más de Dios adentro. Porque el que está bien en la luz y reflejando la luz, él no tiene miedo. Porque sabe que se va a encontrar con la eternidad. Pero el otro sabe, mi hermano, que vienen demonios a atormentarlo. Vienen demonios a buscarlo. Vienen demonios a reclamar su mentira. ¿Cuántos dicen amén? Eso es infinito. Entonces, si Él es infinito, eso lo hace omnisciente. Correcto. Y si es omnisciente, eso lo hace omnipresente. Porque Él conoce el tiempo, la hora, el minuto. Y hasta sabe partir el instante para sacar la fracción de 55 milésimas de segundo. Amén. De cuando algo va a suceder. ¿Ven? ¿Entienden? Así Él conoce todas las cosas y por eso tiene todo el poder. Amén. Conoce todas las cosas y puede hacer todas las cosas. Amén. ¿Cuántos están contentos, mi hermano? Ahora veamos. Ahora, todos los niños que Dios, todos los que Dios, cuando ellos, ahora recuerden, ¿cuándo fue que Jesús, según dice la Biblia? Ahora nosotros sabemos que Jesús fue crucificado y murió en el año 30 después de Cristo, ¿correcto? Y creo que fue como mediados del año
del 30 después de Cristo, ahora, pero la Biblia dice que fue muerto antes de que fuera creada la tierra. Entonces, ¿cómo puede usted asimilar estas dos muertes? Ahora, si usted ha entendido, sabrá que mi primera muerte es por el predestinado. Y la segunda muerte es para demostrarte que podemos vencer. Ya no me están diciendo amén. Porque Él, en su propio cuerpo, venció la concupiscencia de la carne. Venció la tentación del mundo. En su propia carne. No hubo mujer que lo conquistó. Él vino a abrir camino para la simiente. Él vino a abrir camino para mí. Para mostrarme que yo podía vencer el cigarro. Él vino a abrir camino para mí, esta carne. Esta carne tenía atrapada la simiente. Pero Él vino a abrir camino. ¿Dónde no había camino? Porque ya Dios me predestinó a mí de antes la fundación del mundo. Antes que este mundo fuese, el Cordero murió por el predestinado. Y estos nombres nunca van a ser borrados. Y Él ahora vino a mostrarte aquí, mi hermano. Él vino a pagar un sacrificio. Él vino a pagarle a la vida animal que lo había sacrificado por 4,000 años. No podía mandar a nadie más. Tenía que ser el mismo. Porque Él mismo rompió su pacto. Porque cuando Adán y Eva cayeron, tenía que haberlos muerto. Porque Dios había dicho, el día que de él muriere, ellos morirán. Y toda alma se corrompe. Y dice Dios, cuando los miró a ellos, gritando, moviéndose, y cómo estaban llenos de miedo. Dios fue movido a misericordia y mató un cordero y lo vistió, mi hermano. Hizo un nuevo pacto con ellos. ¿Cuánto lo creen, mi hermano? Hizo un nuevo pacto con ellos. Oh, mi hermano, debo ser muy agradecido. Dice, vistió a Adán y mató un cordero y vistió a Eva. Y ahí estaban tiritando. Y cuando tuvo que sacarlo fuera del huerto. Y los puso bajo una sentencia. ¿Cuánto creen que estamos aquí, mi hermano? Porque Él quería desarrollar uno de sus atributos. ¿Cuánto pueden lo creerlo? ¿Cuánto están contentos esta tarde? ¿Cuánto creen esta tarde que ya todos sus pecados han sido vencidos? Por eso le decía tiempo atrás, lo que tú comenzaste conmigo, termínalo. Amén. Si tú me predestinaste para este día, termínalo. Amén. No quiero más seguir pecando, no quiero más seguir fallando, no quiero seguir más adulterando, no quiero seguir más fornicando, no quiero seguir más robando, porque tú abriste el camino. Amén. ¿Cuánto lo creen? Yo sé que tienen medias dudas algunos, pero Él se sacrificó conmigo. No hay nada que me pueda sacar. Por eso que el creyente tiene fuerza. Y puede pararse, decir no. Amén.
Porque algunos fueron predestinados para un rango más alto, otros para un rango más bajo. Porque unos tenían que representar su gloria, tenían que predicar su palabra. Y los que van a predicar su palabra no pueden tener más de dos mujeres, una solamente. Y Dios no se puede equivocar en la predestinación. Dios allá le predestinó una. Ay, amén. Porque Dios tiene una cosa muy correcta. Nadie puede pisotear su palabra. Amén. Ya no me están diciendo mucho amén. Porque no les gusta. Pero Dios tiene que tomar en cuenta en esta tarde, en este momento, que Dios es el que sabe todas las cosas. Si tú hubieras querido que fuera ministro, no tendrías dos mujeres vivas. Ni tres. Dios te había dado fuerza para mantenerte con la primera. Y habrías salido adelante. Por eso que hay muchos en el mundo que quieren cambiar la predestinación de Dios. Amén. Y no están conformes con lo que son. Debemos estar contentos con lo que somos. Debemos vivir agradecidos, mi hermano. Amén. ¿Cuántos creen que Dios murió por usted y por mí? Antes que este mundo fuese mundo, Dios ya murió por mí. Por el predestinado. Amén. Amén. Yo sé que esto no nos gusta mucho, pero es la verdad. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Ahora nosotros sabemos que Jesús fue crucificado y murió como el año 30 después de Cristo, correcto. Y creo que fue como a mediados del año del 30 después de Cristo. Ahora, pero dice la Biblia que fue muerto antes de que fuera creada la tierra. Y el nombre de ustedes, cuando el libro del Cordero, cuando el Cordero fue muerto para redimir este libro. Ahora viene algo grandioso. Puede ser que esto le cause estímulo. Fíjense, cuando el Cordero, recuerden, la Biblia dice que el libro de la vida del Cordero fue escrito antes de la fundación del mundo. Y el nombre suyo fue colocado. El nombre mío, el nombre suyo, si usted fue predestinado en el libro de la vida del Cordero, Dios lo predestinó cuando no había mundo. Cuando no había nada, éramos la mente de Dios. Dígame amén, por más. ¿Dónde estabas tú cuando hice los cielos esto y esto? ¿Me puedes medir? No, no podía hacer nada. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. No cambiemos la predestinación de Dios. Amén. Y el nombre suyo fue colocado, o más bien estaba en ese libro, cuando el Cordero fue muerto, desde antes de la fundación del mundo, para redimir a todos los nombres allí escritos. Así que hay una gente redimida antes de la fundación del mundo. Y nacimos para vencer. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso que William Branham quiso pololear y Dios no le permitió que pololeara. Él quiso tomar y Dios no le permitió que tomara. Él quiso matar y no pudo matar porque era predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser un profeta. Porque un profeta es la boca de Dios. El profeta es la autoridad más máxima que puede haber. Después de Dios, destinó un profeta su propia boca. Y su propia boca, él no podía permitir que cayera, que fallara. Él no podía permitir que se enredara. ¿Quién cuidó el oficio del profeta? Dios. No fue el profeta, fue Dios. No fue William Branham que se cuidó, fue Dios. Porque Dios lo tenía predestinado. No podía haber falla en él, mi hermano. No había nadie que le pudiera sacar algo en cuenta. Le podían decir que su familia era borracha, que su padre era esto. Ni un problema, que su hermano fueron, no importa, él lo sabía. Pero él sabía que Dios lo había cuidado. Él sabía que tenía una naturaleza fuerte. Y cuando era niño, tomó ese juicio de 16 balas y lo trataban de afeminado. Y él salió al encuentro. ¿Quién de ustedes quiere morir primero? ¡Bum, bum! Y salían las balas. Y no agarró a ninguno. ¿Quién permitió que no disparara? Dios, mi hermano. Cuando salió con dos muchachitas, mi hermano, y fue a comprar emparedado, ¿quién permitió que...? Ay, y cuando mira para allá, ya ve que una de ellas estaba con su pito en la boca. Si tú y yo fuimos predestinados, Dios nos cuidó, mi hermano. ¿Y por qué permitió que algunos cayéramos? Es porque no éramos para ciertas cosas. Vamos a hacer un barrio esta mañana. Amén. ¿Lo crees? Yo quiero que Dios limpie su mente. Yo quiero que Dios limpie su ser. Y adórale a Él, al predestinado. Porque si no, siempre va a seguir siendo, va a ser una presión aquí en la iglesia. Amén. Creo que usted debe ser un verdadero adorador. Oh, estamos contentos, mi hermano. Estamos muy agradecidos. ¿Cuánto lo pueden creer? Mira, hermano, yo converso hace con hermanos predicadores. Digo, yo creo que lo que tú tienes deseo está bueno, pero creo que va a llegar el tiempo que no vas a poder, nunca te creas que va a ser un pastor. Porque la palabra profética te va a sacar fuera. Y entonces algunos han querido probar que sí, cambiar lo que dijo el profeta. Oye, hermano. Y el último que peleó conmigo el año pasado, mi hermano, me contaron ayer nomás, desafió a todo el ministerio en el país y ¿sabe lo que hizo Facebook con su esposa? Se las quitó. Se enredó con otro hombre. Cuando nosotros nos ponemos soberbios, es lo que yo le dije un día al hermano Araya. Quizás lo mismo que este hermano está pensando le va a suceder. Va a morir él y va. Y el esposo de la mujer va a quedar vivo.
lo dejamos solo. Pasó el tiempo, 4 años, murió él y queda el esposo de ella viva, porque ella me quería probar que podía casarse. Cuando alguien quiere romper el orden bíblico, todo lo que viene es juicio. ¿Cuánto lo creen? Tú te vas en contra de la voluntad de Dios, todo lo que viene de ese día es juicio. Fue donde el hermano Omar Santibáñez a probarle que allá Caín, o sea, el diablo había vivido un tiempo con Eva y que él podía redimir. Hermano, échale la mano. Interprétenlo a su manera. No interprete nada. Dios tiene su tiempo. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Siga usted jugando. A otro hermano ministro le dije, hermano, por causa de que tú te casaste con una viuda y esa viuda tenía 2 hijos de otro hombre, ya Dios no te va a aceptar en el ministerio. Pero es que esto lo dice el Antiguo Testamento. No tiene nada que ver con el Nuevo. O sea, borremos, como yo le dije una vez al pastor, saquemos todo lo viejo, todo el testamento, lo botamos y dejamos el Nuevo. Tiene que ser las dos. Las dos corren en continuidad, mi hermano. El otro me tomó la unión invisible. No, mi hermano, es que cuando nosotros tenemos pecado, errores, Dios sacó todo del libro de la vida y nos metió ahora, nos inscribió en el libro del Cordero, de la vida del Cordero, y ya estamos libres, ya podemos. O sea, todos los pecados que existen antes, y aún con mujeres, Dios te los perdona y puedes seguir predicando. Hay gente que tiene tanta interpretación equivocada que tiene que haber el predestinado adentro. Porque si no, su mente lo va a traicionar. Va a hacer hablar algo que él cree que es de Dios, pero su mente. Porque el diablo es muy astuto. Amén. Dígame amén esta mañana. Y así veo cada día, el tiempo es el mejor que habla. Vamos viendo más Marte en el camino, cayendo, por su propia soberbia. Y aquí esta iglesia ha visto caer por su propia soberbia. Somos testigos reales y verdaderos. Por su propio conocimiento, por su propia idea, por sus propios conceptos. Así que Dios nos ayude. ¿Cuántos están contentos? Recuerden el 189. La Biblia dice que el orden de la vida del Cordero fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Entonces ya no podemos sacar el Antiguo Testamento. Porque todo Dios lo predestinó, mi hermano. Y si vamos a Hebreos 9, Hebreos 10, toda persona en los sacerdocios podían caer la gente una vez al año y venir a confesar. Tenían esa oportunidad que podían confesar una vez al año su pecado. Pero dice el profeta, si volvían por segunda vez a confesar que han caído en fornicación o en adulterio, eran cortados igual que el cordero.
Oiga, esa ley me gusta. Porque aquí muchos morirían al tiro. Amén. Hasta se me reducirían los hijos. ¿Cuántos lo creen? Pero cuando hemos llegado a este mensaje, Dios permite una vez. Una vez fue a presentar sacrificio por ti y por mí. Si tú una vez confesaste algo y después vuelve a hacerlo, es porque tú ya estás en la ley. No está en la gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Si tú ahora presente caíste en adulterio y confesaste y ordenaste, Dios una vez puede pagar ese, pero no dos veces. Porque ya dos veces tú te acostumbraste. El diablo está adentro. Y es lo que dice hermano Branham. Lo que pasa es que tú nunca confesaste. Tú fuiste a confesar porque te dijeron que tenías que hacerlo. Pero nunca nació de ti. Por eso que hay personas que siguen cayendo aquí mismo. Pero los que han tomado al Cordero. Oh, Dios nos dé fuerza. Los que veníamos predestinados en el libro de la vida del Cordero, estamos aquí dándole gracias. Porque reconocemos que un día hicimos mal, pero nos arrepentimos y no hemos vuelto lo mismo. ¿Qué me dice esta mañana? Amén. ¿No está contento, mi hermano? De estar muy contento. Ver, no hay nada fuera de orden. Todo está marchando conforme al gran reloj de Dios. Su nombre fue colocado allí desde antes de la fundación del mundo. Amén. Cuando el Cordero fue muerto para redimir lo que estaba escrito en este libro. Y él viene y toma este libro ahora para reclamar su redención. Él puede ir esta misma mañana decirte, yo te redimí. No hay ni un pecado en esta carne que no se pueda vencer. Porque yo pagué el precio por eso ahí en la cruz. Yo te abrí camino a ti para que viera. Yo vencí la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la tentación del mundo. Yo lo vencí allá. Yo vencí que tú contestaras, que fuera iracundo. Yo vencí tu soberbia. Y callé cuando tuve que callar y abrí camino para ti. No me digas que no se puede vencer, se puede vencer. Porque el vencedor no eres tú, el vencedor es Cristo. Pero tienes que creer que Cristo venció por ti allá. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos más que contentos. Por eso que el pueblo de Dios vive agradecido. El pueblo de Dios vive dándole gracias. Señor, si hay algo que quiera manifestarse en esta carne, Él sigue creyendo. Dios en cualquier momento va a abrir camino. Porque para Él no hay nada imposible. Amén. Por eso que tú puedes estar bien quebrado en tu casa y llegas aquí a reunión. Pero vienes con el deseo que Dios te ilumine. Y te vas pensando, mire, era tan fácil esto. Y tan difícil que me ponía allá en la casa. Te doy gracias, Señor.
Te doy la gloria, te doy la honra, porque tú eres grande, Padre. Señor, ahora entiendo lo que tu palabra dice. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Oh, hay una bendición ir a tu casa. Amén. ¿Lo crees? Hay una bendición. Hay una bendición, Señor, porque dice tu palabra. Ahora entiendo tu palabra. Que donde el cuerpo estuviera muerto, allí se juntaban las águilas. Por eso es que yo no me puedo quedar en la casa, Señor. Es por eso que yo no me quiero ver internet en la casa. El internet aquí para los creyentes no es para los que están enfermos. Para los que están sanos, no, para mi hermano. No cambie una cosa con la otra. Amén. Ahora yo entiendo, Señor, tú. Oh, y viene una luz. Algo que lo renueva. Y usted sabe que cada reunión no viene aquí a ver el tiempo. Usted sabe algo Dios va a hacer conmigo. Una porción de su espíritu va a caer adentro. Pero, Señor, cuando estaba allá en la casa, tremenda batalla que tenía. Pero si te puedes quedar aquí en la casa, te puedes sentar a mano abierta ahí, tus piernas arriba, y pone tu tele y pone tu internet y veo el mensaje. ¡Qué maravilla! Pero eso no es lo correcto. Dios dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y tú y yo nacimos para congregarnos. Nacimos para adorar a Dios. Nacimos para cantar. Pero el otro quiere un evangelio sencillo. ¿Cómo? No importa que me levante a las 9:30, pero a las 10:30 ya puedo ir el mensaje. Que no lo, que natura no lo saque fuera. Amén. Ojalá Dios le ayude a todos. Dios le dé gracia. Amén. Estamos aquí, hermano, para darle la gloria, darle la honra, darle la alabanza. Él es grande. Él nunca te ha dejado. ¿Sabe lo que pasa? Soy yo o tú que lo dejas. ¿Cuándo tú lo dejas? Cuando comienzas a pensar. Automáticamente ya lo dejas de lado. Porque lo que más difícil es rendirnos. Dice el mensaje 3, casi creyente. Lo más difícil es levantar nuestras manos. Y decirle, Señor, nada traigo. No tengo nada escondido. Y lo más difícil para algunos creyentes es levantar las manos. Es para adorar. Están cantando y están mirando. Dios te hizo un adorador, mi hermano. Dios te hizo para cantarte. Dios quiere oírte cantar a ti. No que esté indiferente ahí. No te mandó Dios a mirar al hermano, a mirar a la hermana. Dios te mandó a adorar. Dios busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén.
Yo no te predestinó para que vaya al baño y te ponga a conversar con la hermana. Dios no te predestinó, hermana, para ir a la sala de llanto a conversar. Dios permitió darnos esa sala de llanto para llevar nuestra guagua, darle pecho, pero no para conversar. Y supiste que la quechita y la pichita, papá, y empieza los cagüines, mi hermano. Misericordia, Dios mío, ayúdame. Amén. Amén. Dios no te mandó para eso. Dios te mandó para que ahí le esté dando pecho a tu guagua y esté cantando, esté adorando. Y si una hermana te molesta, diga a la hermana, cuando salgamos afuera vamos a conversar. Porque este es un lugar de adoración. Hoy día he venido a adorar al Espíritu Santo. Hoy día he venido a adorar a mi líder. Hoy día he venido a darle gracias a mi Señor. Hoy día he venido para que Dios me dé más revelación. Hoy día he venido para que saque lo malo de mí. No me metas más cosas malas tú. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Y están conversando y llega el diácono. Y cierra la boca al tiro. Hipócrita. Todo este lugar está consagrado para adorar. Arriba está consagrado, las salas están, los lugares están todos consagrados. Si usted quiere conversar con una hermana y ser profeta, invítela a la casa. No aquí, pues, mi hermano. Ay, que esa niña se me enfermó. Y mira, y fui al médico. Y la palabra. ¿Ve que esa gente carnal, hermano? Van al baño, se encuentran con la hermana, se abrazan. Y te fijaste que el hermano tanto está. ¿Y quién te mandó a cabuinero? Tú saludas a la hermana, pasa a tu baño y te viene a reunión. Amén. Vení a adorar. Hermano, Dios me quiere como un adorador. Yo vengo a adorar. ¿Cuándo vienen a adorar aquí, mi hermano? ¿A quién viene a adorar usted? Al Rey de Reyes. Al Señor de Señores. Y a veces no tenemos mayor bendición, es porque nosotros mismos estorbamos. Y lo sacamos fuera. Pero yo vengo aquí a adorarle. Porque Dios me constituyó de antes de la fundación del mundo para adorarle. Antes que este mundo fuese mundo, yo era un adorador. Y yo quiero encontrarme con mi eternidad. Quizás no recuerde de dónde vine, pero quiero encontrarme con ella. Sácame de esta condición humana. Sácame de esta condición estéril. El hermano Blas viene y contrata un ayudante para que le pinte. Y viene el ayudante, lo mira, lo observa. Y él se mueve para allá y para acá y ve que el ayudante no hace nada. Entonces, ¿qué es lo que hace, hermano Blas? Se pone ya nervioso, inquieto. Yo lo contraté para que me ayudara a lijar.
y está mirándome. Y le dije que elijara así, pero elija al revés. Entonces, es lo mismo que hace Dios cuando estoy conmigo. Cuando Él nos mira, nuestra cara dice lo contrario. Dice lo contrario de ser adoradores. A ver si me entienden. Dios te contrató para que adorara ahí. Dios te predestinó a ti. Porque tú sabes de dónde Dios te sacó. Y tú sabes que no quieres más volver allá. Entonces he venido esta mañana a darte la gloria. Decirte gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén entonces? Por eso es que Dios que tiene que sacar nuestra flojera. ¿Cuántos lo creen, mi hermano? Amén. Oh, Dios nos ayude. Quizá el hermano Mar diga, oh, contraté 5 personas y los ve que llegan y hacen esto. Y no le hacen el trabajo como él quiere y lo hacen a su manera. ¿Ah? Y después llegan estos 5 hermanos aquí, él los critica y en el trabajo lo que hacen mal y todo. Y llegan aquí los 5 hermanos y lo quedan mirando a él ahora. Mire, y él cómo adora a Dios. Se queda dormido a veces. Aquí lo voy a cosquillar un poquito. Amén. ¿Me entiende lo que acabo de decirle? Nuestros propios dichos se reflejan aquí. Quizás yo le digo a ustedes, decimos amén, debemos levantar las manos. Y cuando me siento ahí y el predicador ni levanta las manos, lo miro. ¿Qué es lo que soy? Hipócrita. ¿A quién lo estamos agarrándonos? Amén. Amén. ¿Cree usted que Dios nos puede guiarnos? Amén. Ya terminé el mensaje, hermano, porque ando súper cansado. Pero esta mañana estoy transpirando. Pero Dios quiere hacer algo contigo. Él fue al Calvario. Y abrió camino. ¿Y por qué tú no puedes abrir camino para otro? ¿Por qué tú no puedes ir al Calvario igual que Cristo y abrir el camino para otro? ¿Cuántos creen aquí esta tarde que Dios nos predestinó también para que por la vía que va a circular por mí otros lleguen? Porque somos el reflejo de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que son el reflejo de Dios? Yo decía el viernes, va a llegar el día y la hora en que nosotros tenemos que darnos cuenta que en esta misma mañana hay 2 personas aquí, en mi propio cuerpo. Hay uno carnal y uno espiritual. Pero recuerde lo que dijo Jesús en aquel día. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre en mí. Yo en vosotros y vosotros en mí. ¡Qué una unidad perfecta! Tú dirás esta mañana, yo tengo el Espíritu Santo, pero estás separado todavía. ¿No eres uno con Dios todavía? ¿Estás separado? ¿Cuántos lo creen? Pero va a llegar el día y la hora que vamos a ser uno. Va a llegar el momento que vamos a ser perfectos.
ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjese que ni él se consideró perfecto aquí en la tierra. Porque está en una porción de carne todavía. Y él, todo lo que ha hecho era perfecto. Porque el Padre estaba viviendo dentro de él. Muéstranos al Padre, tu Padre, ¿quién es tu Padre? Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, hijo, no manifiestes la naturaleza de tu Padre. Si tu Padre aquí ha apagado, no sea igual que tu Padre. Saca esa naturaleza de Padre humano. Aquí todos tenemos un mismo Padre. Y ese Padre es Dios. Aquí muere toda genealogía humana. Aquí muere todo apellido humano. El único a que permanece aquí es Jesucristo. Amén. Y Dios no está viniendo esta mañana a darte fuerza a tu carne. Porque tu carne va a seguir fallando. Dios tiene que bajar a tu alma. Porque es el alma, cuando Dios baja el alma es el único que puede vencer. Por eso dijo Dios en su día, y toda alma que no oiga aquí el profeta será desarraigada. Dios tiene que venir al alma para sujetar este tercio. Lo vieron el profeta el viernes cuando él quiso hablar algo en contra y vino, el Dios me arrepentió, dijo. Era sensible. Dios me arrepintió, no quise decir eso. Cuando le dijo, yo pues he hecho un atado con ese hermano por lo que está ahí. Pero Dios me arrepintió. Porque toda vanidad humana, Dios tiene que sacarla. Toda grandeza humana, Dios tiene que sacarla. Él merece toda la gloria. Toda la honra. Nada somos. Todo le pertenece a Él. Amén. Él dijo, sin mí, qué triste es para uno tener su madre ahí al frente. Hablarle la palabra y ella seca. Muda. ¿Y cómo poder meterse adentro? ¿Ve que no puede? Pero hay una palabra que entra adentro. Quiero que me entiendan ustedes esta mañana. Estamos aquí peleando la buena batalla. Amén. Yo no lo puedo cambiarlo a usted. Y usted me puede cambiar a mí. Pero hay uno que nos puede cambiar a todos. Y ese es Jesucristo. Hay uno solo que nos puede cambiar. ¿Quién? Jesucristo. Así que Dios le bendiga. Dios le ayude. Dios le dé fuerza. Esta semana que viene vamos a recibir hermanos. Quizás tengamos movimiento esta semana. Hayan 100. O 150 hermanos que vengan, Dios nos dé la fuerza, la gracia, la paciencia. Vamos a tener aquí el domingo un hermano americano predicando y ojalá Dios nos sea bendiciendo. Amén. Vamos a tener el sábado reunión de ministros asociados y ojalá también Dios nos ayude. Amén.
y esperamos que usted y yo estemos bien preparados. ¿Cuántos están creyendo? Que Dios murió por usted y por mí antes de la fundación del mundo. Como dice la Escritura, antes de retirarme, le voy a leerle una antes, que la tengo anotada, no quise leerla. Malaquías 3. Malaquías 3, 16, mire lo que dice. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Amén. Y acá Hebreos, Apocalipsis 13, 8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, hay muchos nombres que no están escritos, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces usted y yo debemos darle gracias, porque estamos aquí, mi hermano. Amén. Apocalipsis 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Por eso que la semana pasada vimos que habían 12 tribus escritas en el libro de la vida ya en el Antiguo Testamento. Pero acá en el Nuevo ya habían sido borrados 2. Que Dios nos ayude. Amén. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero hay otros predestinados que vienen en el libro de la vida del Cordero, y no hay nada que los vaya a borrar. Entonces usted debe orar, cada uno de nosotros debemos orar, para que veamos si nuestra vida o nuestro nombre, ¿dónde está escrito? Si está escrito en el libro de la vida del Cordero o en el libro de la vida. Y eso solamente lo puede revelar su propia vida. Y eso se lo puede revelar su propio conocimiento de cuánto usted vaya a orar a Dios y pedirle que Dios lo revele. Y una vez, años atrás, oré mucho para saber dónde estaba mi nombre, y Dios me mostró una experiencia para mí. Es para mí, ¿no? Cada hermano tiene que tener su propia experiencia. ¿Dónde está mi nombre escrito? ¿En el libro de la vida del Cordero o en el libro de la vida? Porque si viene en el libro de la vida, puede ser borrado. Pero en el libro de la vida, el Cordero no va a ser borrado. Significa que si soy un creyente y hay cosas humanas, carnales, que no he vencido, las voy a vencerlas.
porque Dios abrió camino. Así que Dios nos ayude, mi hermano. No duerman más, hermano, démosle gloria. Padre, te damos gracias. Estamos muy agradecidos. Estamos agradecidos por este campo de batalla. Estamos agradecidos esta mañana, Padre, porque mi hermano Bravo se ha sentido bien, Padre. Tu gracia, tu amor, seas tú guiándole, guardándole. Seas tú fortaleciéndolo, Padre. Estamos agradecidos, Padre, porque aquí estamos dándote la gloria, dándote la honra. Estamos muy agradecidos porque no estamos mirándonos a nosotros mismos. Estamos mirando lo que tú hiciste por mí, Padre. Porque tú abriste el camino donde no había camino. Porque tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Te damos gracias. Dele gracias, mi hermano. Dele gracias a su manera y en su lugar. Aleluya. Dele gracia, dele honra, dele gloria, dele alabanza. Oh.
hermano, cada hermana que ha venido esta mañana. Seas tú bajando su alma, Padre. Y si ya bajaste, Señor, te damos las gracias. Cada hermano y hermana de los que están conectados, sea tu Espíritu Santo bajando, Padre. Que no haya hombre alguno que pueda recibir tu palabra, a menos que tú lo hayas predestinado. Porque unos fueron predestinados en el libro de la vida del Cordero, otros fueron predestinados en el libro de la vida, y otros nunca fueron puestos en el libro. Pues hay hermanos y hermanas que estamos aquí, Padre, es porque en algún libro tú nos colocaste, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Estamos muy agradecidos. Guía a cada hermano y cada hermana. No lo sueltes, no lo dejes, Padre. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Cantemos, mi hermano. Gracias, Señor. Aleluya.
hecho algo con usted. Seguro que sí. Gracias, Padre. Dios les bendiga. Nuestra hermana Charito pide la oración por su hermana que está agonizando, para que nuestro Señor tome el control de su vida. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Vamos a estar orando. Padre, sabedor de todas las cosas, que cuando nos paramos delante de tu presencia, jamás un hombre puede ocultar las cosas, porque yo creo que nos paramos delante de aquel que sabe todas las cosas. Y en esta mañana, Señor, gracias por tu palabra, porque tú conoces nuestras vidas. No podríamos ocultarnos delante de ti. Como decía un corito, ¿a dónde podremos huir de tu presencia si tu Espíritu Divino en todas partes está? Señor, y tú en esta mañana nos conoces. Conoces de nuestros aciertos, de nuestros hierros, pero también conoces el deseo que deseamos ser verdaderos hijos sujetos a tu palabra. Conoces que queremos ser cristianos. Haz cristianos de nosotros, Señor. Si hubiera algo en contra en nuestra vida, sácalo, por favor, porque queremos agradarte, porque queremos ser templo del Espíritu Santo, porque queremos que nuestras carnalidades mueran y puedas reflejarte en este día, el más oscuro, el más corrupto. Haznos hombres y mujeres virtuosas. Señor, revela fe en nuestros corazones. No es nuestra fe, es tu fe en nosotros, Padre, la que puede vencer. En esta hora, Señor, cuando buscamos tu rostro, también quisiéramos orar por la hermana de nuestra hermana Charito que está agonizando. Nosotros sabemos, Señor, que somos pasajeros, somos peregrinos. No importa cuánto dinero tengamos, un día tendremos que salir. Y nuestro único anhelo cuando te conocemos es que cuando llegues ahora podamos enfrentar cara a cara y saber que tú venciste para mí. Y como dijo tu siervo, vamos a cruzar el río más allá. Oh Jehová de los ejércitos, ayúdanos. Ayuda a mi hermana Charito y ayuda a su hermana, Señor, para que ella pueda arreglar su vida. Quizás siempre hay tiempo, Padre. Nosotros oramos por la hermana de ella y te rogamos que tomes el control. Y como decía nuestro ministro, nosotros no podemos convertir a nadie, ni aún nosotros mismos. Eres tú quien puede hacerlo. Así que oramos por esta persona, Señor, y te rogamos que tomes el control para que si ha de partir, pueda hacerlo reconociéndote a ti como su Salvador personal. Ahora, Señor, los que estamos aquí, cuando hemos de retirarnos, permite que esta palabra sea una carga en nuestros corazones, para que podamos orar más, para que podamos buscar una realidad en nuestra vida y para que podamos saber que somos hijos predestinados antes de la fundación del mundo y que por eso estamos aquí, porque no fue ningún hombre a buscarnos, fuiste tu palabra, fue tu mensaje, fue tu siervo el profeta que predicó la palabra y esa llegó a nuestros corazones. Así que Padre, más que agradecido, rogando que en esta mañana tú nos bendigas. Ahora Señor, cuando hemos de regresar a casa, Señor, gracias por esta mañana. Yo siempre digo, quizás mañana no vamos a estar en este ambiente. Quizás mañana el que esté a mi lado no va a ser mi hermano, va a ser un incrédulo que va a querer llevarme a su terreno. Pero permite, como dijo Daniel, que yo pueda consagrarme a ti, que pueda cuidar tus preceptos, Señor. No permitas que seamos tropiezo de los demás, sino permítenos que podamos ser luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Qué gran responsabilidad pesa en nuestros hombros, Señor, pero solo jamás podremos serlo. Así que con humildad de corazón decimos, Padre, ayúdanos, que si el domingo tú nos permites estar aquí, podamos ser mejores que hoy día, podamos venir en mayor consagración, podamos saber que tú necesitas verdaderos adoradores y yo quiero ser uno de ellos. Gracias, Señor, y bendícenos ahora cuando nos retiramos a casa. Guíanos, Señor, danos sabiduría, líbranos de todo accidente, Señor. Aquellos que salieron, guárdalos también. Aquellos que están enfermos, Señor, sea tu gracia obrando. Aquellos que están tristes, sé tú consolándonos. Señor, aquellos que tenemos problemas, ayúdanos a pasarlo.
Señor, tú puedes calmar la tormenta. Bendícenos ahora cuando nos entregamos en tu mano, en el nombre glorioso, espectacular, maravilloso del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Denle un aplauso a Él. Oh, gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecido. Gloria a Dios. Soy el